So, por eso es de que no podía entrar. Bueno, entraba, salía y no me dejaba encender la cámara. But I'm here, okay? I'm here. So let's wait for the rest of your classmates and we will start the class, okay? Thank you. Let's wait for the rest of the class. Just let's have 2 more minutes and we will start the class, okay? Vamos, entonces te lo dejan acá, ¿no? Ay, mira, a ver, pobrecito. Los biberones, ¿sabes por qué? Porque ya vi que no quedan bien. Hello, hello, guys. Thank you very much for being on time and for joining this class. We will start with the class right now. I will go through the attendance list. Okay, let me get just one moment. So we can start with the attendance list. Ok, Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Thank you. A Celina Margarita Ramírez de Chávez. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Pagotito? ¿Quieres salir en la clase usted también? Cristian José López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present.
Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Thank you. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Teacher, mencionaron mi nombre, disculpe. Yes. Ahorita. Present. Present, present. Justamente. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Thank you, Patricia. Okay, just one moment. Okay, thank you very much, guys. Well, let's start with the class. Let me start sharing the screen. Just allow me one moment, please. Okay. Okay, guys. So today we get a new topic, all right? And the topic is how to use could you and would you mind. We are in the class 11, all right? But before going to this topic, guys, antes de irnos para ese tema, we will continue with the practice that we had yesterday about the spelling rules for regular verbs, okay? So, antes de irnos a ese tema, guys, vamos a hacer un review de la clase del día de ayer. Ayer estábamos analizando los spelling rules, las reglas de para formar un regular verb. Okay, so let's see. Let me get a second, please. Sabrina, could you please help me to mention the four rules that we have? Four rules that we have for regular verbs, the spelling rules for regular verbs that we have, the four rules, please. Yes, and when a verb ends with an E, we add the letter D. For example, arrive, arrived, smile, smiled. Mm-hmm. Very good, okay. So guys, give me just a second, Sabrina. So, as Sabrina said, whenever the verb ends in E, cuando el verbo termina en E, le vamos a agregar la D,
y de esa manera lo hacemos en pasado. For example, arrive lo convertimos en arrived. Arrive está en present and arrived in past. All right? All right. So, number two, Sabrina. Yes. And when a verb ends consonant plus Y, change Y to I and add an ED. Very example, good. Try, tried, carried, carried, carried. Good job. So, guys, whenever the verb ends in consonant plus Y, cuando termina en consonante más Y, reemplazamos la Y por la I y le agregamos la ED. ¿Ok? That's it. Solo tienen que tomar en cuenta el verbo en base form, en base forma. Por ejemplo, acá en base forma sería try. Como termina en la R, que es el consonante, y la Y, que es la Y. So that's why it becomes tried. ¿Ok? Number three, Sabrina. When a verb ends in vowel plus Y, we add ED, really? Yes, that is an error here. There is an error. Obviously, agregamos la ED. Thank you, Sabrina. So sorry for the mistake there. But yes, whenever, guys, the verb ends in vowel plus Y, como por ejemplo en enjoy, la O es la vocal y la Y, vamos a agregar solamente la E y la D. Okay? Ahí no eliminamos la Y. ¿Por qué? Porque termina en vocal más Y, solo cuando es consonante. Right? The last one, Sabrina. Thank you. When a verb ends in one consonant plus vowel plus consonant, say ABC, we double the consonant and ED. Like very. Stop, stop, rub, rubbed. Very good. So whenever, guys, we have a verb, short verb, one syllable verb. Cuando tenemos un verbo, ok, de una sílaba, por ejemplo, que es súper corto, stop and rub, y ese termina en consonante, vocal, consonante, las últimas tres letras, le duplicamos la última consonante y le agregamos la ED. Example, stop, la termina en, let me get a second, let me make it bigger. Voy a hacer un poquito más grande. Okay, here I have it. For example, tenemos, guys, T, right? T will be the consonant. Then we have the O, that will be the vowel, la vocal. Y después tenemos otra consonante. Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos la última consonante, que sería la P, y dejamos, lo hacemos, en, perdón, lo convertimos en stopped, okay? Lo duplicamos la P. Ok, y así hacemos la, el pasado. All right. So, eso ya lo habíamos estudiado last class, guys, pero we are making a review about this. So, right now, guys, let's practice. Vamos a practicar, ok. Acuérdense, las dos maneras para que ustedes puedan ver los verbos en pasado es convirtiéndolos con las reglas que tengo acá. Se las mandé el día de ayer, guys. Les mandé esas reglas. Yes, teacher. Sí. Yes. Yes, you did, teacher. Ok. Give me a second. Sí, se los mandé, ¿verdad? Yes, just one second, guys. Traten de leer por un minuto esas reglas, please. Comprenderlas para hacer la práctica ahorita, ¿ok?
Okay, guys, so let's see. Time is over to read. Now, guys, we will practice together, okay? Let me go to the next slide. All right. Now it's time to practice, guys. We have this chart here. Do me a favor and identify the spelling rule for the regular verbs, okay? Acá tenemos estos verbos, guys. Todos son irregulares, pero todos están en base forma. Guys, su trabajo es convertirlos en past tense, pasarlos a pasado, ¿ok? ¿Cómo? Agregándole la ed, ¿sí? Y viendo los, las reglas que les mandé el día de ayer, ¿sí? Revisando las reglas que les mandé el día de ayer, ¿all right? Las four rules that we have. So, tenemos este cuadrito. Ustedes ese cuadrito lo pueden hacer en su cuaderno, guys, el de abajo, el azulito. Sorry, y ustedes hagan el cuadrito allá en una tabla y le ponen la regla número uno, los verbos que terminan en E, le agregamos obviamente la D nada más. Entonces, por ejemplo, el primer verbo que termina en E, move, lo ponen acá abajo y le agregan la E. Entonces, ya hicieron uno, ¿verdad? Luego, consonant plus Y. Voy a buscar uno que sea consonant plus Y, cry. Let me see if I can draw. Cry, cry. Okay, ajá. We have move, right? Move belongs to here. Lo voy a poner acá para que sea fácil. Acá. Luego tenemos cry. Ajá, very good. Cry termina con consonante y vowel. Sorry, yeah. Entonces lo paso para acá. Luego, el siguiente es el verbo que termine con vocal más Y. Let me see, stay, right? Entonces, termina en vocal más Y, entonces lo pongo acá. Y luego el verbo que termine en consonante, verb consonant. Sorry, consonant, vowel, consonant. So, sería stop, right? Stop. Entonces, stop termina en consonante, vowel, consonant. Y entonces duplico la P y le pongo la ED. ¿Ok? Guys, so let's make this right now. Let's do it, guys. Y me mandan una foto o una captura, dependiendo de dónde lo hagan, al grupo de lo que hicieron. ¿Ok? So, questions about the activity that we will do right now, guys? ¿Preguntas? ¿No questions? Replicamos el cuadro, teacher, para hacer los ejemplos que te está poniendo ahí, ¿verdad? Sorry, guys. Yes, solamente va a ser este cuadrito de abajo, Nelson. Este, y lo okay. Va a hacer un poco más largo, ¿verdad? Con más casillas abajo. Y va a mover esos verbos dependiendo de cuál es la regla. Lo va a pasar a simple past, ¿verdad? Dependiendo de las reglas que les mandé. Puedes repasar las reglas ahorita. Se las voy a volver a mandar, guys, para que lo hagamos. Give me a second. Please. Let me look it up right now. Okay, guys, I already sent the photo. Please, you have right now 10 minutes to finish, okay? 10 minutos, guys, para finalizar. 10 minutes. Thank you.
Guys, you have a question? No question? ¿Cómo vamos? ¿Ya casi terminamos, no? Teacher. Yes. In practice is with an C or S or it practice. Ends with E, right? Termina con E. Uh-huh. Practice. No. How do I write? P-R... Es que está con S. Entonces, otro verbo. Practice. Practice. Es que está escrito con S. Entonces, no sé si es otro verbo. Really? Let me see. Oh, my God. Maybe, right? Let's see. That's weird. One second. Oh my God, I got lost. Here I have it. Practice. Oh yes, you're right. Es con C. Es que a veces yes. Me confundo porque no, en es algunos con C. Verbos, no, es con C. C. Ay, a veces una letrita me cambia. Es otro verbo. Que no conozco. Ajá. Entonces pensé que será otro verbo. Vaya, acá la vamos a hacer la C. Very good, thank you. It's with C. Thank you for letting me know, okay? C is this. But practice is practice, okay? Thank you, Sabrina. Thank you a lot. The verb look is CBC. CBC. Look, this one? Yes. No. Guys, algunos de los verbos que ustedes van a ver probablemente no entran en ninguna de las cuatro reglas. Entonces quiere decir que a eso solamente le van a agregar la ed, ¿ok? Solamente le van a agregar la ed. Si quieren esos verbos como este, que solo le agregan la ed, sorry por esto, pónganlas en otra... déjenme ver. Pónganle en otra casilla, o si no, la ponen acá mismo, ¿ok? No importa, o lo ponen en otra casilla, porque esos son como que, ok, solamente es como que la regla así, ¿verdad? Solamente se le agrega la ED, ¿ok? No, los que no caben en ninguna de las cuatro casillas, o sea, que no terminan en E, o sea, bueno, en ese sí, ese no termina en E, sorry. No termina en consonant plus Y, ni en vowel plus Y, ni en CBC. Entonces hagan otra casita acá, guys. Sorry, acá. Y solamente le ponen la ED, que solamente le agregan la ED, ¿ok? Hagan otra casita aquí y le agregan la ED. O si no, se la ponen al final, porque me entiendo que lo hice acá al final. ¿Ok? Thank you for letting me know about this. ¿Ok, Jaime? Yes, what is the other one? Sorry. Finish. Finish? Uh-huh, the verb finish. Ah, okay. Okay. Finish is the same thing. Igual que look. No aplica para ninguno de los cuatro, entonces lo agrega acá. Solamente le agrega la ED. That's it. Okay? Other question. Mm-hmm. Donde dice stay o stay, desaparece la Y o ahí queda y agregamos Y latina ED. Revisemos la regla, Marcos. What do you have on the rule? On the rule with consonant plus Y. I believe it says that we remove it, right? And we replace it with I. Porque es... No. Sorry, estamos hablando de stay, right? Yeah. Tenemos vowel. Acuérdense, cuando tenemos vowel más Y, solamente le agrega la E-Y. E-Y, E-D, sorry, E-D. La E-D, ah, ok. Mm-hmm. Donde sí desaparece, teacher, es donde dice cry. Ahí sí desaparece. Exactly. I y D. Mm-hmm. Yeah. Guys, sí. Hagan preguntas si tienen dudas, please, ¿ok? In the, the show is the same case.
Show. Show. Good question, good question. Buena pregunta, Jaime. Baez, esta aplica para esta, así como ustedes lo pueden ver, guys, aplicaría para esta, porque termina en consonant, vowel, consonant. Más sin embargo, hay una excepción, guys, que para esta regla no se pueden duplicar la W, la Z y la Y. Esas no se pueden duplicar. Entonces, como esta termina en Y, solamente agréguele la ED. O sea, todas las que no apliquen ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, usted páselas para la otra, la ED. Solamente que se le agregan la ED, ¿ok? Good questions, very good. Teacher, yo ya las había puesto en la misma columna de la primera. Great. Cuando no aplicamos las reglas. Ok. Very good, Sabrina. ¿Cómo vamos los demás? Did you finish? Teacher, I have a question. For example, asked, say answered. Answer is just with the ED. Solamente le haremos la ED. Le agregamos la ED. Va en esta casilla. En la general, ¿verdad? Thank you, teacher. Move and visit is good times. Sorry? Move and visit es, están repetidos. Move, es cierto, move and visit, right? Thank you. Solamente entonces elijan uno, guys. Move and visit. Solamente quiten uno. Visit, visit, where is the other visit? Oh, it's here, right? Solamente quiten uno, then, guys. Thank you, Jaime. Guys, did you finish? No, teacher. No? Okay. Don't worry. Take your time. Thank you. Teacher. Dígame, Nelson. Estoy un poco enredado aquí. No le comprendí claramente, por ejemplo, en movie que termina en vocal, la voy a subrayar nada más, hacia abajo. No, lo va a pasar hacia abajo, el cuadro. Acá lo va a escribir, por ejemplo, si termina en E, lo va a poner acá, miren. Move, pero lo va a poner en pasado, agregándole la ED. Entonces, cuando termine en E, acuérdese que solamente le agrega la ED. Y ahí la va a tachar usted que ya lo hizo. De ahí va con listen, ¿ok? Listen. Entonces, entonces prácticamente de agregarle, ¿verdad? Nada más. Exacto. En vez de subrayar, ¿ok? Sí, lo va a tachar para que usted ya no lo haga, ¿verdad? Señalizando sí. De que usted ya lo completó. Por ejemplo, listen va acá, ¿ve? Listen, ¿all right? Thank you.
Finish, guys? No? No. Okay. Very good, guys. Great. Okay. Okay, guys, so we will do it together right now, okay? Lo vamos a hacer con stems. Lo vamos a hacer con stems right now, okay? So this arrow represents the ED. The star represents the E, la regla de la E, okay? The heart represents the consonant plus Y. Acuérdense que acá es donde le ponemos E, E, I, E, D, all right? I, E, D. Ese le agregamos el IED. El vowel plus D le agregamos la ED. Solo le agregamos la ED. Y acá, double plus double consonant plus ED, right? And let me see, this one solamente le agregamos la D. ¿Ok? Así sería. All right? So, la X representa vowel plus D y el chequecito consonant, vowel, consonant. ¿Ok? La regla esa. So, lo vamos a ir poniendo las stamps acá y ustedes me van a ir ayudando. Let's see. Move. What is it, guys? Is it the heart? Is it the arrow? The star? The X or the check mark? Star, right? Ok. A star, let's see. What about listened? Listen? Guys, the arrow? This one? Check. Check? Sure? Yes, checks. Okay,
Guys, solamente para corroborar, súper, porque tenemos consonant, vowel, consonant, ¿verdad? La terminación es consonant, vowel, consonant. Pero recuérdense, o tal vez no lo enfatice mucho, que esta regla aplica, consonant, vowel, consonant, aplica, cuando solo tenemos una palabra de una sílaba. Y listen tiene dos sílabas, right? Entonces tiene listen, listen. So, como tiene dos sílabas, no aplica, y como no aplica para ninguna, la pasamos para acá, miren. Para esta, la normal. ¿Sí? Pero tiene razón. Probablemente tenía que hacer más énfasis en eso. Este solamente aplica cuando hay un verbo y ese verbo es corto. ¿Sí? Quiere decir que es de una sílaba. ¿Ok? Ok. What about visit? Visit, guys. Visit. It doesn't apply here. What about here, here, and here? Arrow. ¿Esta? Yes. Guys, solo Jaime está participando, ¿ok? Entonces pertenece a esta, ¿ok? All right. Okay, what about like? Like, guys? What do you have in like? Star. Star, right? Okay, we have a star. Star. Termina en E, le agregamos D. All right? Star. Very good. What about phone? Phone? Star. Star, right? Star. Porque termina en E. Star, okay? Open, guys? Open? Open. Open. Two syllables. Arrow. 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 Exactly. Arrow. Esa se puede confundir con esta, miren. Pero como tiene dos sílabas, open. Ok. Design. Arrow. Arrow. Yes. That's the easiest one. Look, guys. Look. Arrow. Look, arrow. 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 Close. Arrow. No. Star. Star. Termina en E. Star. Ok, aquí van las star. Ok, stop. Take stop you. Check. Check, right? Ok, check. Acuérdense check. Que las check van acá. Check. Acá. Very good. We double the P and we add ED, right? What about dance, guys? Dance? Star. Star. Very good. Star. What about visit? Visit? Visit. Arrow. Visit. Arrow. 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 Mm. Very good. What about show? Show. Arrow. 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 Arrow, very good. No la ponemos acá, guys, porque hay una excepción, que la W, la J y la Z no se duplican, ¿ok? Por eso no la ponemos ahí. All right, finish. Arrow, arrow. Arrow, very good. Tidy, tidy. Hard. 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 Hard, very good. It's, sorry. It's hard. Trouble? Trouble, guys? Trouble? Trouble? Arrow. 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 Arrow porque tiene dos sílabas. Trouble. Okay. Answer? Arrow. Casi todo. It's easy. Practice? Arrow. Arrow? Star. 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 Okay, watch. Star. Star. Arrow. No. Arrow, arrow. 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 Sorry. Arrow. Cry, guys. What about cry? Heart. Heart. Heart, right? Heart. What about stay? Stay. What about stay, guys? Heart. Yes. Arrow. Arrow. Arrow?
No. No. It's an X. X, right? X, very good. That, oh, sorry. That's a next. What about wash? Wash? Oh. Arrow. Arrow. Very good. Arrow. Call? Arrow. Check. No, it's arrow, it's arrow. Acá no arrow. Podemos duplicar la otra L, right? Porque ya está. Arrow, keep, skip, guys. Keep. Keep. X. X. Check. X. No. Check. 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 Very good. Check. 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 Okay. Porque solo es una... syllables, keep, all right? Acuérdense que las sílabas, guys, llevan siempre una vocal, ¿ok? Siempre llevan una vocal. Help, guys, help. Help, help. Arrow. 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 Arrow, I'm sorry. Ah, sorry. Okay, arrow. Study, guys, study. Sure. Hard or hard. Hard, right? Hard. Hard. Okay, hard. Study. All right. Leave. Star. Remember, termina en E. Espérame, guys. What did I did? ¿Qué hice acá? Study was hard. Okay, and then this one is hard. Star, sorry. What about play? X. 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 Play? X. Okay, very good. Solamente le agregamos la ED, right? What about yes. Plan? Plan, guys? Check. 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 Very good. Check. Check. Ok, termina en consonant, vowel consonant y solamente es una sílaba. Y la N se puede duplicar. Ok. Move. Star. Star. Ok. Very good. A round of applause for you, guys. Cuando ustedes no tengan la lista con ustedes, me enseñaron a pasar los verbos a pasado. No necesito una lista, right? Very good, guys. So... this is the plus, este es el plus que les traía las clases, all right, eso para que FYI, so you have it with you guys. So let's see, let's go, wow, one moment. Guys, so just to finish with this topic, para finalizar con este tema, guys, I just want to... Este es otro plus que les traigo, guys, y este plus es básicamente de la pronunciación. Pronunciation de la ID. Porque realmente, guys, ustedes pueden decir teacher, pero entonces todo se dice, ok, si yo me voy a ver la lista de acá, entonces todo teacher se dice como wanted, needed, needed, helped, looked, watched, laughed, breathed, ok. No, my answer is no, guys. Nunca se dice como ed, jamás, ok. No, por eso tenemos three types of pronunciation. Ending in E depende de la último sonido, ok. Aquí vamos a hablar de sonidos, ok. There are three ways to pronounce the ed. Hay tres maneras de pronunciar la ed, guys. Ok, yo les voy a mandar un video. No sé si vieron el video de las 44 phonemes que les compartí. ¿Lo vieron, guys? No, nobody. Guys, vean el video. Si no han visto el video de las 44 phonemes, véanlo. Ok, después de esa clase, véanlo para que vayan a entender los sonidos, que no es lo mismo que las letras en inglés. Ok, so. Van a entender un poco mejor eso y les voy a mandar otro video con respecto a eso. Ahorita solamente vamos a ver como un review. Lo van a entender más con el video y lo van a entender más con la práctica. Como les dije, solamente es un plus que les traigo
para que ustedes sepan la pronunciación de estos verbos, ¿ok? Pero sí les recomiendo que vean los dos videos, ¿ok? Se los voy a compartir en este momento, nada más para que lo tengan con ustedes, pero I will recommend this like 100%, guys. Please, vean ese video, ¿ok? No lo voy a poner ahorita por cuestiones de seguridad, ¿ok? Porque no puedo ponerlo, pero véanlo después de la clase. So, se lo voy a mandar ahorita. Please, véanlo. Y, let's see, I got it here. Lo ven después de la clase, guys, and there you have it, ¿ok? Y the pronoun... Bueno, ahí se lo voy a dejar. Okay, you have the video there. All right, so we have three types of pronunciation. Tenemos tres tipos de pronunciación con la ED, okay? Tenemos que entender, guys, que en inglés, eso se lo voy a explicar, en inglés nosotros tenemos dos tipos de sonidos. El primer sonido se llama voiced sound, que es el que aparece acá, voiced, déjenme ver. Déjenme les anoto acá. Ok, voice sound es el primer sonido y el otro se llama voiceless. Ok, no aparece acá escrito, pero es así, miren, guys. Esos son los dos tipos de sonido. Acá entrando más en pronunciación, right? Voiceless. So, esos son los dos tipos, voiceless and voice. Esos son los dos tipos de sonidos. Entonces, cuando usted escuche voice sound, eso significa que hay vibración en un sonido. ¿Dónde, teacher, where is the vibration? In your throat, ¿ok? Acá está la vibración, ya lo vamos a practicar. Cuando es voiceless, significa que no hay vibración en su garganta, on your throat, no hay vibración del sonido, ¿ok? Por lo tanto, se llama voiceless, ¿ok? So, se lo voy a explicar su... Ah, acá está, ¿ves? Sorry, no lo había visto. Voiceless and voice. Acá están los dos tipos de sonidos. So, tres tipos de sonido. El primer sonido y el más fácil, guys, cuando un verbo, ya vimos la escritura, ahora estamos viendo la pronunciación. Cuando un verbo en pasado termina en T o en D, bueno, el sonido termina en T o en D, el sonido, guys. Por ejemplo, si yo digo want, ¿cuál es el último sonido? T, right? Want. T. Entonces, cuando el sonido termina con T, o con D, por ejemplo, need, need, el último sonido es D, need. Cuando el último sonido es T o D, usted solamente lo pronuncia como id. Ejemplo, wanted, needed, ¿ok? Wanted, needed, repeat after me, wanted, needed. Wanted, needed, needed, wanted. Needed. Entonces, usted se fija, no existe la ED, ¿ok? Aunque usted la vea, pero para pronunciarlo, no, guys. Nunca diga wanted, needed, ¿ok? No. Wanted, needed, ¿alright? Yes, cuando termina en T and D. Ok. Este también se lo voy a mandar, no se preocupen. Este cuadrito, la segunda regla. Esto lo van a entender siempre con el video, les dije. Cuando la, oigan bien, cuando el sonido del verbo, usted aquí ya lo convirtió en pasado, ya le agregó ed o ya lo sacó de la lista, digamos. Entonces, cuando usted lo quiere decir la oración, ok, usted dice, I helped my brother. I helped my brother. Ahí no, guys. Ahí no es, right? You said, I helped my brother, ok? I helped my brother. El sonido, guys, repeat after me. Repeat after me. Repeat, guys. Open the microphone. Sin miedo. Ábranlo. Ok. Sorry que va a haber un poco de saliva en su laptop, en su teléfono, pero eso es pronunciación. Repeat. There you go. Hagan la T. El sonido de la T. Entonces, help.
Help. Pero teacher, ¿cuándo va a ser el sonido? Ok, you will make the sound, va a ser ese sonido cuando usted, la última, acuérdense que acá lo van a dividir así, miren. Acá no existe la ED, ok. Digamos, ¿va? En la base form no existe la ED. Entonces usted se va a fijar, uy, acá se va a fijar en el último sonido que usted tuvo. Por ejemplo, el último sonido de help es una P, ¿verdad? Antes de la ED. Ok, entonces practiquen conmigo. Pongan sus dos deditos en, on your throat, two fingers on your throat, acá. Garganta, throat. Y pronuncien el siguiente sonido. Sonido, no letra, guys. Sonido. La P. ¿Sienten vibración acá? En el... No. No, right? No siento nada. No vibration. Ok. Entonces, cuando ustedes no sientan vibración, otro sonido. La K. Ok. Ok. No sonido, right? No vibration, sorry. No vibration. Next one. No vibration. Another one. No vibration. Ese es este, la F. Porque la G con la H, el sonido es como F. No sound. La. Kiss. 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 Nelson, no lo veo con sus fingers on your throat. Put your fingers on your throat. There you go. Ok. Nelson, siente la vibración cuando usted dice... Apenita, teacher. No, no, que no tienes que sentir. No, yo me siento. Como... All right. No le dé miedo, que no le dé miedo. No ya vibra. Me comienza a vibrar. No tiene que vibrar. Ok. Ah, pues yo lo siento que vibre. Ok, por eso, no vibra. Del miedo, ¿eh? Uh-huh. Del miedo. O sea, guys, ya entendimos que no vibra, ok. So cuando it doesn't have vibration, se llama voiceless, ok. Y cada vez que el verbo termine sin vibración, usted lo va a pronunciar como t, ok. Repeat after me, guys. Help. 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 Exageren, exageren, guys. Help. Help. Health. 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 There you go. Look. 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 El último sonido que escucho es la K. Tiene que ser el T. Look. 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 Okay. Look. Look. There you go. Exactly. Very good. Washed, washed. Este guys es bien difícil porque wash. Tiene doble T en sonidos. Wash, washed, Fixed. There you go. Ahorita vamos a exagerar, pero después casi ustedes lo van a hacer natural.
Ok, ese es el segundo sonido. Tercer sonido, guys. Please do me a favor. Put your fingers on your throat. Put your fingers, Nelson. Everybody, put your fingers. Sabrina. Everybody. Christian, put your fingers on your throat. Patricia, Melissa, everyone, put your fingers on your throat. Ok, esto es un examen. Es un test. Ok. Repeat after me. Vamos a pronunciar estos sonidos. Miren estos sonidos. Damage. Repeat after me. Ese es el último sonido. No repitan love, sino que solo. Next one. Ok, guys, el sonido de esta S no es, sino que es una Z, porque use por alguna razón se pronuncia use, ok, entonces es una Z, como una abejita, ok, déjeme preguntarle, ¿vibra o no vibra? Sí, sí vibra. Ok, esos sonidos, guys, vibran, ok. Por lo tanto, se llaman voiced, ok, voiced, ok. Ahora, como son sonidos que vibran, acuérdense que cuáles son los sonidos que vibran son estos, ¿ve? Los que están antes de la ED, antes de la ED, cuando el verbo está en base form. Entonces, guys, acuérdense, estamos hablando de sonidos, no de letras. Y un ejemplo bien claro es la palabra, el verbo used. Si ustedes se fijan, guys, el verbo normal es use, ¿verdad? Así, use. ¿Cuál es el último, cuál es la última letra de use? Letra. D. Ok. Ok, pero pronúnciame la palabra. Use. Use. ¿Cuál es el último sonido de la palabra use? Use. Very good, Nelson. Es y ese es la S, right? Entonces, por eso es que les digo, palabra y sonido no es lo mismo. Por eso es que dice acá, cuando el último sonido es z, entonces termina con la terminación es d. ¿Alright? Por eso les digo, palabra y sonido no es lo mismo. All right. So, este último sonido es do. All right. Do. Repeat after me. Do. 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 All right. Do. Okay. Ahora repeat after me, guys. Hold. Hold. There you go. Caleb. Caleb, no, right? Hold. Cold. Cleaned. Cleaned. There you go. Offered, no, right? Offered, no. Offered. Offered. ¿Por qué, guys? Porque miren, estas son silence letter. Las S son silence letter, por eso no se pronuncia, ¿ok? Ok. Damage. Enjoyed. Amazed. Very good. Let's repeat after me. Helped. Helped. Cold. Looked.
Look. 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 Cleaned. Cleaned. Washed. 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 Offered. 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 Okay. So, guys. Let's finish with this because we're taking too much time. But see the let's watch the video. Vean el video. Hoy más ejemplos, se explica otra vez. So guys, this is a pronunciation class about the ED sound. Ya no, guys, cuando los ponga a leer, ya no me digan breathed, kissed, danced. Okay, no, danced teacher. Dance. Followed teacher. Followed. Wanted, okay? Wanted. So acá, guys, es cuestión de práctica, ¿ok? Cuestión de práctica. Guys, do me a favor, ya les mandé el link, véanlo, please. Váyanse para la página 29, guys. Go to the page 29 on the book. Let me share the book, please. Let me share the book. Oh my God, where is it? 28. 29. And let me share the book and I will go through the attendances, okay? Give me a second. 28. Okay, guys, so on the page 28, do me a favor, guys, and write 5 questions in simple present. Use the verb from the box. Van a escribir 5 oraciones en simple present, ¿ok? Simple, acuérdense de simple present. Página no, 29, Tiziana. No, ajá, sorry, 28. No vamos a escribir la ED, right? Porque estamos haciendo un summary, acuérdense. Sino que lo que vamos a hacer, guys, es que vamos a... give me a second. Sorry. No, sorry, es página 29, sí es cierto. Sorry, ya decía yo. Nelson, gracias. Gracias, 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 gracias. Página 29, ¿verdad? Yes, sorry. Page 29, sorry. Page 29. Okay, page 29, guys. This is the page 29, okay? Do me a favor, guys, and let's read the question that you have here. Do you usually help your coworkers with their task? Okay. Do you often ask coworkers to help you with the task? Normally, guys, normalmente yo siempre les hago esa pregunta y discutimos acá. And I always do it in Spanish. I ask you the question in Spanish. Now, vamos a hacer grupos. Sorry, no grupos. Vamos a hacer pairs. Y vamos a discutir esto. But let's try to keep it in English. Teacher, pero no sé qué es lo que dice. Let's go to the dictionary. Let's go to the translator. And try to see what it says. Okay, what does it says there? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quiere decir con esa pregunta? Do you usually help your coworker with their tasks? Do you often ask coworkers to help with your tasks? Entendemos esa pregunta, guys, by looking the meanings so you understand and then discuss with your classmate. Va a discutir esas dos preguntas con su compañero. And then, guys, va a practicar esas conversaciones con su partner. For example, could you print out the budget file right away, Rita? Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay, vamos a practicar eso. And let's see. Solamente, guys, remember que use request as a verb. Let's see. Request is a new. No, no, it's okay. Just leave it like that. Esas dos ejercicios vamos a hacer ahorita. And we have 8 minutes. 4 minutos para cada uno. 4 minutes para la practice the question and 4 minutes para la short conversation. Porque solamente de practicar. So we have 8 minutes.
Guys, oh, by the way, let me go through the attendance list. I do apologize. Vamos a la attendance list. Guys, preguntas. Teacher, este. Hello. Yes, Nelson, sorry, I'm drinking water, but tell me. Nelson, dígame, lo siento que estoy tomando agua, dígame. Excelente. Solo vamos a discutir estas dos interrogantes nada más, o la conversación que tienen las parejas aquí. Exactly, los dos que acaba de decir, las dos actividades, Nelson. Ok. Uh-huh. Yo los voy a pasar a unos breakout rooms, pero antes les voy a pasar el Instagram. Rapidito. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Celina Margarita Ramírez Chávez. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. Zulma Yarixta Oliva Córdoba. Present. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present, teacher. And Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Thank you, guys. Okay, let me go and make the breakout rooms and we'll start practicing, okay? We have 8 minutes, okay? We come back at last 25, okay? Nine twenty-five. Okay. Oh, give me 1 second. Recreate. Yes. Okay. Okay, guys. Click on join, please. Click on join, guys. Antes que todo, teacher, ¿qué hay que hacer? Lo siento, hace ratito me conecté. Sí, ahorita voy a mandar. Déjenme ver si, ok, ahorita mandé las preguntas que van a discutir con su partner al grupo y van a practicar las mini conversations que tenemos abajo. Tenemos 8 minutos, 4 y 4 minutos para cada actividad. Solamente, Luis, that's it. Ok, gracias, teacher. You're welcome.
Solo dele click en join, Luis, para irse para el breakout room, please. Thank you. Hola, 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 me dijo algo. Que si empiezo yo o usted. Ah, si gusta usted. Ok. Could you bring out the budget file? Right away, Rita. Okay. What do you mean opening the windows? Sure, no problem. Ahora le damos al revés. Could you print out the budget file? Right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay. Y la otra es la discusión. La que dice do you usually. Ajá, es como, digamos, como una mini entrevista. Do you usually help your coworker with the tax? Dice que si usualmente yes. ayudamos. A nuestros compañeros. Ajá, sí. Ajá. Is that, what is the task? I don't know. Hello, hello, chair. Hello, hello. Hello, hello. Hola, teacher. De las preguntas. Ajá, solamente responder las preguntas y practicar el diálogo. Ok. Uh-huh. Si es no, no. Sorry? Si es no, les ayudo. No, I know. Yes, you can say no. Come on, it's mine. Help them. Ayúdeles. But let's discuss, discutan acerca de eso, guys. Okay. Do you usually help your coworkers with their? Es válida la respuesta. ¿No? Yes, but pero completa, ¿cómo sería, Nelson? Al darle la respuesta completa. Vamos a ver. A ver, siempre, déjame ver. Recuerde, Nelson, que si usted me quiere decir, por ejemplo, yo siempre, o yo nunca, o yo algunas veces, primero tiene que poner el sujeto del sujeto de quien va a hablar la oración o su respuesta. En este caso, ¿quién sería el sujeto? El subject. Sería yo, sería el. Uh-huh. Uh-huh. Sería I in English. I, you, he, she, María, Cristian, Nelson, she, mm-hmm. and me, the rose, the dog, okay. Cualquier tipo de nombre es un okay. sujeto. Una persona mm-hmm. que realiza la acción, pero in English, all right? Excelente. Okay, ya regreso, guys, sorry. Hi, teacher. Hello, teacher. Dígame, ¿cómo les ayudo, girls? Estamos algo confundidas con lo que vamos yes. a hacer. Van a responder las primeras dos preguntas que les mandé el grupo. In English, discuss about it. Van a discutir y luego discutir, sí, perdón, no es pelear, ¿verdad? Ejercicio uno. Ajá. Sería lo del ejercicio 1.
Exactly. And then exercise number two, practicar. Practice the mini conversations que tienen allá. That's it, solamente, girls. Oh, okay. Thank you. You're welcome. Sería como respuesta corta nomás. ¿Cómo? Exactly. Solamente repeat. Solamente repeat the... Solamente practice lo que ya está ahí. La conversación. Ah, yeah. Huh? Okay. Solo thank practicarlo. You. Uh-huh. You're welcome. Entonces, sí, ahí solo sería... No. Teacher, and the second question, please say, do you often ask coworker to help your help you with your task? Yo entiendo que con qué frecuencia yo pregunto a mis compañeros si le puedo ayudar en algo. Para responder sería un frequency arbiter. Yes, Jaime. That's right. Yes, that's right. Okay. Mm-hmm. Okay. Puede ser, are you usually asking for worker to help? Very good. Yes. To help with their task. Exactly. Mm-hmm. And then you ask to her, you ask her, okay. And in her case, what does she do? Do you help Melissa? Do you help them or no? It's the same answer. Okay. Okay, guys, if you have any question, you let me know and practice the mini conversations as well, okay? Okay. Could you print out the bullet file? Right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. The meaning bullet is correct, the pronunciation teacher. Which one, Jaime? Would you print? Would you print? Mm-hmm. Would. Sin la L, porque la L es una silent letter. So would. Would you? Mm-hmm. Exactly. Would you print out this meaning? La palabra budget. Let me get a second. Sure. ¿O cuál? Oh, budget file. Okay, guys, I'll be back, ya regreso. Me dicen si tienen cualquier question. Yes, I ask often to ask help with my coworkers. Como que, no sé, sí, frecuentemente pregunto a mis compañeros. Hola. Did you finish? Todavía estábamos con las dos preguntas. Ah, okay. Let's continue then, okay? Just two more minutes. Thank you. Okay. Y agregar. Could you print out the budget file? Right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay, you start. Could you print out the budget file?
right away ahorita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Could you print all the budget files? By the way, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay. Again. Teacher. Teacher. Teacher, you are here? Sorry, yo estaba en mute, acá estoy, dígame, guys. Did you finish? Sí, so quizá más con la primera parte que más íbamos a hacer, no entiendo. Okay, guys, don't worry. Remember that you will discuss the questions, van a discutir, no, pelear, right? Hablar acerca de las preguntas que tienen ahí, all right? Do you usually help your coworker? Mm-hmm. I usually help. What about you, Marcos? Como usualmente yo. Mm-hmm. Yo no sé. A usted le estamos preguntando si usted ayuda a sus compañeros. Do you usually help your coworkers? Yes, I do. Okay, and the next question? Do you often ask coworkers to help with your tasks? Yes, I help. Así tendríamos que responder. Yeah, solamente try to discuss more about it. It's okay, guys. It's okay. Okay. I hardly ever ask for work. Really? Why? You don't like it? Teacher, don't say that here. ¿Cómo se dice normalmente o comúnmente? Normally? Normally? Normally, I help. Oh, you help, but you don't ask for help. Uh-huh. I got it. Okay. What else, guys? Okay, I believe we finished, okay? We will go back, guys. We will go back, okay? Don't worry. Okay. Just one moment and I close all the break everyone. Okay, teacher. Which is awesome. ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? Hello. Hello, but they are not back. They are not coming back. Let's wait. No, for I them. Have a problem. Really? With my internet. With my internet, I get out to the room. Really? Yes. Wow. Yo pensé que había terminado, por eso estaba acá. Sorry. No. Es que la mayoría que termina siempre se van para la main room. No, yo no, si yo estaba platicando con Nelson. In English.
Coso. No. Okay. Span English, right? Span English. All right. Okay, let's see. It's everybody here right now. Hello, hello. Oh, hello. Hello. Okay, guys, so let's see, let me share the screen and let's go back to the book. Okay, let's go back to the book. Where are you, book? Oh, here you are. Okay, guys, so look at this. We got right now this box, okay? Pay attention. Request acá. Ustedes pueden ocupar el verbo request, guys, de dos maneras. El request puede funcionar como un verb, como verbo, y puede function as a noun, nombre. ¿Cómo va a funcionar como un verbo? Por ejemplo, si yo digo, para preguntar algo, politely, educadamente. Example, request a new phone, please. Acá está funcionando como un verbo. Guys, ¿alguien que me diga qué tipo de oración es esta? ¿Qué tipo de estructura? Guys, I don't believe you. ¿Qué tipo de estructura es esta? Request a phone, please. Simple present. Okay. Como que no. So guys, ya habíamos visto este tema, huh? What type of a structure is it? Do you see, guys, a subject on this sentence? No. Do you remember what type of a structure doesn't need a subject? I can't believe you. Imperative, teacher. Yeah. Lots of grammar. Imperative. Very good, Jaime. Imperative, okay. Okay, so. Sorry, solo quería saber si se acordaban, pero... El mandón le iba a decir yo, pero no me acordaba en inglés. Okay. All right, so... Oh my God, sorry. Request a new phone, please. So request is functioning as a verb, infinitive verb, right? Eso no tiene nada que ver del tema, solo es un plus que le traemos acerca de vocabulary. Okay? So, common noun is... Use request as a noun. Noun, something as for. Algo que usted pide. Por ejemplo, my bus usually has many requests for me. ¿Ok? Ahí está funcionando como nombre. ¿Ok? Muchas solicitudes. Request para mí. ¿Ok? Ok, so de las dos, esa word, esa palabra funciona como verbo y como nombre. Ok, so FYI, Sabrina. All right, guys, do me a favor, please, and think about, oh, no, before going to this, antes de ir allá, guys, let me share the screen really quick. Le voy a compartir la pantalla. Porque les voy a compartir algo muy interesante. But before sharing that, guys, do you remember the structure that we use to ask for requests?
¿Se acuerdan del verbo que utilizamos para pedir algún favor? ¿No? Polite request. Polite request. Would. Ok, would. Ya les enseñé. Would. What else? Could. Look at these short conversations. We use could and would you mind. Would you mind, okay. Would you mind and could. Would you mind es nuevo para ustedes en este curso porque anteriormente habíamos explicado el would you like to, okay. Pero ahora es would you mind, okay. So let me share with you two slides about would you mind okay, so there you have it guys. We have the first structure, which is would you mind. Okay, the first structure is used to ask for something for politely, okay, for asking a request de manera educada, pedir favor a alguien, okay. In Spanish will be like no le molestaría hacer esto, okay? ¿Sí? Entonces, no le molestaría, por eso es que la respuesta, guys, es que no. So, let's see the structure first. Primero veamos la estructura, the structure. Would you mind sería la frase que vamos a utilizar más el ing. Ustedes ya saben cómo hacer la ing. So, el verbo en ing solo decimos, would you mind repeating, teacher? Teacher, would you mind repeating again? Okay. Repeat after me, guys. Would. La L es silent letter. Remember, this is silent letter. Would. Sorry. Would you mean? Would. Oh my God. Okay. Would, este silence y este silence. Solamente se pronuncia would. Este con S. Would. Okay. Would you mind repeating? Would you mind repeating? Okay. Guys, ahorita con lo que resta de la clase, si ustedes me quieren pedir algo o preguntar algo, teacher, would you mind repeating? Teacher, would you mind giving me more minutes? Teacher, would you mind placing or putting the same slide, the previous slide, please? Okay. Teacher, would you mind speaking louder? Okay. So, would you mind telling me the last name? Repeat, guys. Would you mind telling me your last name? Would you mind telling me your last name? Guys, remember that this is super polite. Super polite, okay? Muy educadamente. Would you mind? Next one. Would you mind moving your car? ¿Se imagina si ustedes vienen y le dicen a las personas que le puso el carro enfrente? Move your car, please. Está super angry, ¿verdad? Super angry, maleducado. It might be like that, dependiendo del caso. Pero ¿qué pasa si usted le dice, would you mind moving your car? Super pasivo, tranquilo, educadamente le dice, would you mind moving your car? Okay? See the difference, it's very polite. Okay? So, repeat after me. Would you mind moving your car? Would you mind moving your car? Guys, este vocabulario ustedes lo pueden utilizar en su trabajo, porque es muy polite. Usted le pide a tu jefe, as your coworker, or your employee, you can say, would you mind opening the window? Would you mind opening the window? Repeat after me. Would you mind opening the window? Very good. Okay. Okay, so, guys, el tipo de respuestas que ustedes van a dar cuando le pregunten eso.
Oigan bien, ahí lo que le están preguntando es, ¿le molestaría hacer esto y esto? All right. So, claro que no le va a molestar, ¿verdad? Entonces usted va a decir, no le va a decir no porque no quiere hacerlo, sino que usted va a decir, no me molestaría. Pero lo va a decir así, no, I wouldn't, no, I wouldn't mind, ¿ok? No, I wouldn't mind, ¿ok? No, I wouldn't mind. Entonces no se sienta sorprendido si alguien le dice, would you mind opening the window? Y si le dice, no, I wouldn't mind. Me está diciendo que no. No, guys, no significa eso. Le dice de que no le molestaría hacerlo, ¿ok? So, once again, no, I wouldn't mind. No, I wouldn't mind. It is a nice day. It is a nice day. It is a nice day. Very good. O si ustedes le quieren responder en positivo para que no, ok, si están aprendiendo inglés, ok, no lo quiero confundir, dice usted. Le voy a decir, yes, I would mind. Yes, I would mind. Lo puede decir así también. Yes, I would mind. Yes, I would mind. It is too cold outside. Ok. Realmente, guys, no sé si ya lo notaron, porque yo sí. Sorry. No sé si ya la notaron. Pero en la segunda, ¿ustedes creen que lo está negando o lo está, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer en la segunda? Analicémoslo bien. Analícenlo bien. En la segunda, cuando yo digo, yes, I would mind, it is too cold outside, ¿usted cree que la persona lo va a hacer o no lo va a hacer? De abrir la ventana. Sí lo va a hacer. No lo va a hacer. No. Sí lo va a hacer. Léalo bien. No lo va a hacer. No lo Léalo va a hacer. Bien. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque se contentan. Le gusta ir en contra, ¿verdad? Sí, lo hará. Yes or no? No. Yes. No, Luis. No lo va a hacer. Sure. Ok, veamos la segunda. Would you mind getting me a coffee? No, I wouldn't mind. Do you want sugar? Ahora vean la respuesta. Yes, I would mind. Get it yourself. So, ¿lo va a hacer? No, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque dice que está helado afuera. It's cold. Exactly. All right. So, here, let's put this. Acá. Sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. All right. No lo va a hacer, no lo va a hacer y no lo va a hacer. So, acá no se vayan a confundir, solamente no les quiero decir piensen en español porque no me gusta decirles eso, pero cuando usted escuche would you mind, eso significa le molestaría. Y si usted dice que sí, sí le va a molestar, no quiere decir que sí lo va a hacer, all right? Así que no se van a confundir. Se lo voy a decir, would you mind opening the window? No, no, I wouldn't mind. Wow. It is a nice day. Le está diciendo que es un día bonito. Pero en la segunda le dice, yes, I would mind. Sí me importaría. Sí me molestaría. No es que sea molestaría la palabra porque nada que ver, pero traducido bien a lo español, así es. El meaning, el significado, ¿ok? Pero si usted lo ve literal, no dice, en ningún momento dice molestarme. Pero... Sí, ok, dice, yes, I would mind, it is too cold outside. Está muy, muy helado afuera, yo no me quiero helar, ok, por eso no lo voy a abrir, right? ¿Sí? Entonces, remember, right. Would you mind getting me a coffee? No, I wouldn't mind. Do you want sugar? Yes, I would mind. Get it yourself. Ok. Ok, salud. So, the next one, would you mind helping me with my homework? No, I wouldn't mind. What's the problem? Yes, I would mind. I'm too busy. Okay, anyways. Bye. All right? So, remember, the person will do that, the person won't do that. The person will do that. Won't do that, okay? Acá no se van a confundir. Questions about these guys? Questions? No questions? Confused teacher is confused. Yes? Just for a review. When we say no, you mean yes. With the word. Yes.
Y cuando, si lo queremos aplicar en otro subject, por ejemplo, yo estoy hablando with someone and ask for example, will she mind if I ask that? Así. Ah, no, el if todavía no, no, esa es otra estructura, oh, pero se parece a would you mind. Ahorita, después de would you mind, automáticamente le va a poner usted automáticamente el ing. ¿Sí? Es algo que entonces, directamente usted se lo pregunta a alguien, pero como favor. O si no, le puede decir usted a Jaime, por ejemplo, would Ismael, usted como que su, usted cree, ¿verdad? Si a él le molestaría. Would Ismael mind turning the camera on? Y le dice Jaime, no, he wouldn't mind, le va a decir. Or maybe le va a decir, yes, he would mind, he doesn't like to have the camera on. Yes? Okay, and so if we change the subject, it's the same structure. It's the same structure, very good. Third person singular, guys, you always add the ing to the verb. No importa nada más, solamente le agregan el ing, no le agregan ese ni nada. No importa en qué subject estén hablando. Pero lo más común es que usted le pregunte directamente a alguien, would you mind doing this? Would you mind reading out loud? Do you mind passing me the phone? Do you mind turning off the radio, etc. Turning off the radio. So remember, el siguiente verbo que le siga siempre le va a poner ing. Usted se va a conformar de would you mind, toda la frase, más el ing y el complemento. That's it. Okay? Is that clear, guys? Solamente es un poco confuso en la respuesta, right? Other than that, guys, es cuestión de practicar. Yo les voy a mandar todas estas presentaciones al WhatsApp para que ahí lo tengan también, ¿ok? Don't worry, guys. So, any other questions so far, guys? No questions? No? Ok, do me a favor, guys. Do me a favor. Mándeme un ejemplo ahorita en el chat. Haciendo un request. Mándeme un ejemplo en el chat. One per each. I should receive 16 requests. 16 requests. Debería de recibir 16. 16 requests. 16 examples. Mándemelo en el chat. Hello, hello, guys. ¿Cómo vamos? Let me see the chat. No one has sent me anything. Maybe on the WhatsApp. Let me see. Just three. Why? Pero mándenme la respuesta, guys. Okay. Send me the answer. Vamos a ver. I'm sorry. Lucy, would you mind getting me a cup of tea? Very good. Would you mind checking my report, please? Very good. Would you mind sending extra information about this topic? Oh, okay, Sabrina, very good. That's a good one. I will send you a video.
Would you mind washing my car? No, I wouldn't mind. Yes, I would mind. Okay. No, I won't. No, no, ¿verdad? ¿Se fijan? Así ya me confundí. Yes, I would mind. I'm busy, Christian. Sure. Okay, very good. What else, guys? No, I wouldn't. Yes, I... Aha, no, I wouldn't, right? Would you mind handing me the pen? Very good, Melissa. No, I wouldn't mind. Yes, I would mind. Would you mind calling the police? Yes, I would mind. No, I wouldn't mind. Wow. You're in El Salvador, right? No, I wouldn't mind. Do you want one or two bags of tea? Wow. Wow, I love your answers. Would you mind opening the door? Yes, I would mind. Very good. Very good. Would you mind giving me dinner? Uh-huh. Would you mind serving me dinner? Serving me? Uh-huh. Serving me or giving me dinner? Ok, y la respuesta sería no o yes, Nelson. No. No, very good. No, I wouldn't mind, ok. No, I wouldn't mind. Your wife le va a decir, no, I wouldn't want, I wouldn't mind, honey. Ok. Let me see. Would you mind opening the door? Yes, I would mind. Ok. No quiere abrirle la puerta. Would you mind calling my dad? Yes, I would mind. No, I wouldn't mind. Would you mind giving the dog a bath? Uh-huh. No, I wouldn't mind. I will do it later. Oh, Yarixa, acá, por ejemplo. Yarixa, la respuesta, como lo va a hacer después, póngale yes. Porque es el contrario, ¿verdad, Yarix? Entonces sería, okay. Would you mind giving me the dog, giving the dog a bath? Yes, I would mind. I will do it later. Oh, bueno, bueno, no, sorry. Tiene razón, dependiendo de la perspectiva, ¿verdad? Porque probablemente usted le dice que no, ¿verdad? Que no le importaría, que, pero lo va a hacer después, ¿verdad? Uh-huh. Tiene razón, Yarixa. Si usted hubiera preguntado, would you mind giving me the dog a bath right now, que lo haga ahorita, y si usted le dice no, I wouldn't mind, ahí sería malo, pero no, está bien, está bien, porque usted me está diciendo que lo va a hacer después, vea, entonces sí, lo va a hacer. Ajá. Pero si especificamos ahorita, ok, entonces ahí sí sería negativo, así que good, Yarixa, no, it's okay. Would you mind taking this desk for a moment? No, I wouldn't mind. It's a good desk. Very good. Would you mind working? Yes, I would mind all day. Yes, I would. Oh, allí, Marcos, entonces sería, would you mind working? Usted tiene que responder, no, I wouldn't. Okay? I will work all day. Would you mind going to the pool? Would you mind going to the pool? Okay. Yes, I would mind. No quiere ir, ¿verdad? Por eso le puso yes, I would mind. Would you mind sending me the email? No, I wouldn't mind. Yes, I would mind. I'm busy. Very good, okay? Great, guys. So tomorrow we will continue with the practice with could you, okay? And we will continue practicing more about this topic. I thank you very much for your time. Wow, it's 9:58 already. So let's see. Let me go through the attendance list, guys. I hope you have an amazing night. Okay. Thank you for your effort connecting every day in classes. And if you have any question, please let me know. Today, the one-on-one session will be for Luis. No se ha quedado conmigo, ¿verdad? Ayer le tocaba a Luis. Se me escapó. Dijo Marcos. Dije Luis también. Dije Marcos. Pero es que no lo vi a usted, Luis, por eso lo mencioné y no lo escuché, entonces dije Marcos. Así que Luis, you stay with me. Thank you. Okay. Okay, so let me go through the attendance list, guys. Ángeles Sofanía Marroquín Martínez.
Present teacher. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Cristian José López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present teacher. Jacqueline Liliana Barré Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Antonio Bye. Melgar Pérez. No, don't go, Luis. Usted se queda. No se me vaya. Milton Hernández Sola. Milton. Okay, guys, it's 10 o'clock. You can go and you can disconnect. And I hope that you have an amazing night. Bye bye. Take care. Nice. Excepto para los que no los he mencionado. Luis, usted no, Luis. Bye, good night, see you tomorrow. Good night, see you. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Rosa good night. Acalia. Good night. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Bye, Rose. Bye. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Bye, Sabrina. Jessica Bye. Melissa Oya Cisneros. Present. Thank you. Bye-bye, Melissa. Bye. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. Bye, Yerixa. Good night. Good night. Glenda Maricela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present, teacher. Bye, Fátima. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present. Adiós, Patricia. Cuídese. Bye bye. Hello, hello, Luis. How are you? Hello, teacher. I'm fine. You? I'm doing great. Thank you for asking me. Okay, so Luis, usted es el que no quería quedar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo está, Luis? ¿Todo bien? Todo bien, teacher. Ok, great, cansado. Sí, un poco. Ahora vale. Salí un poquito tarde, entonces por eso me conecté hasta las 9. Sí, qué lástima. Lastimosamente sí les pasa muchísimo. De las personas a las que yo les doy clases, de verdad a veces el impedimento es el trabajo, pero al mismo tiempo esa fue la oportunidad, ¿verdad? Sí, entonces, la oportunidad. Ajá, sí, la oportunidad, entonces. Al contrario, no estaríamos aquí. Exacto. Entonces, qué bueno saber que ya está acá, Luis. Y cuando le pase eso, dependiendo, ¿verdad? Porque a veces anda datos uno y a veces no. Pero si usted puede hacerlo, se puede conectar a Luis. Y ahí déjelo. Lo importante es que no le cuenten los minutos, porque eso es lo más importante de la asistencia, ¿verdad? Aunque usted no participe. Y ya después usted tranquilo, ¿verdad? Para que esa hora no se le descuente. Eso puede hacer. Sí, porque por sí, en manera... caso de los datos, ¿verdad? Porque a veces, ay, que se conecta uno, se le terminan los datos también. Sí, en ocasión me conecto cuando vengo manejando. Ah, sí, lo he visto. Lo he visto. Sí, ahí déjelo nada más y solo me dice, teacher, voy manejando y ya yo entiendo para que no le esté preguntando y pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Así que Luis, este espacio se ha creado para que pues podamos conversar un poquito, ¿verdad? Acerca de su aprendizaje. Quisiera saber, Luis, si hay algo que le está costando en este momento para reforzarlo. Yo con gusto le puedo ayudar a reforzarlo. Algún tema, lo podemos hacer ahorita en este tiempo. ¿Algún consejo que usted desearía de sus habilidades de escritura, lo que es la habilidad auditiva, listening, reading, speaking, writing, alguna habilidad que usted le está costando, la pronunciación? Y usted me dijera, teacher, ¿cómo puedo hacer para mejorar ahí? Con gusto le puedo ayudar. O simplemente, ¿verdad? Algún comentario o me dijera, teacher, mire, yo aprendo de esta manera.
para yo tomarlo en cuenta. De verdad que eso es muy importante para nosotros, Luis, porque de esa manera nosotros podemos enfocarnos más en eso y ayudarle más a usted. Probablemente pues en la clase no va a ser muy personalizado solamente para usted porque tenemos más participantes, pero al menos nosotros ya sabemos cuáles son sus necesidades para nosotros lograrlas cumplir en algún momento en la clase y ser muy general, ¿verdad? Y al mismo tiempo en ocasiones específicas. Así que pues, Luis, el espacio es suyo, dígame cómo le puedo ayudar. Oye, teacher, realmente en lo personal siento que las clases sí me ayudan bastante en la forma en que se dan, son bastante dinámicas y siento que estoy aprendiendo bastante más de lo que sabía anteriormente, pero ya sé un poquito más, podría decirse. Fíjese que con este tema de los ING sí me perdí un poquito. Ah, okay. Aquel ejercicio de las preguntas de cómo formular la pregunta de dependiendo de la respuesta, eso sí me costó. El would you mind? No. Estábamos hablando, creo que todavía del passive voice, pero hicimos un ejercicio de ING. Del passive voice. Vamos a ver esa presentación. Ahí quedó usted un poco como con duda, me dice, ¿verdad? Pero fue más específicamente un ejercicio. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupe, déjeme ver. Oh, acá está. ¿No será el ING después de los prepositions? Did you attend? Te lo voy a enseñar. Ah, bueno. Pero me dice que aquí fue en el... ¿Estaba presentando yo un slide o era en el libro? Era en el libro. Ah, en el libro, perfecto. Vaya, ahorita lo vamos a buscar. Fue el de la página 22. Muy bien, gracias. Ahorita lo vamos a verificar. 22. Vamos a ver. Uy, I believe it's this one. No, el de arriba. Este. Es. Ah, ok. Perfecto. Acá lo que estábamos haciendo eran las preguntas, ¿verdad? Preguntas de WH question or information question and simple present. Ah, perdón, ING le estaba diciendo. Sí, es WH question. No, no se preocupe. Entonces, WH question and simple present, ¿verdad? Entonces, yes. Solamente para ser más específica, Luis, y directo al punto, más o menos, ¿qué fue lo que a usted como que no le quedó muy bien claro? Bueno. ¿La estructura o, por ejemplo, cómo sacar las WH? Quizás un poco de ambos. Un poco de ambos, perfecto. Bueno, no se preocupe. Fíjese que la estructura se parece bastante a las yes, no question, ¿verdad? Siempre, si usted se fija acá, ¿verdad? Ponemos el WH al principio, ¿verdad? Puede ser where, what, who, why, how, incluso how many, how often, ¿ok? Acá, en específico, el what está acá, porque le está diciendo, como en español, qué departamento, ¿verdad? Entonces, por eso se le ha agregado la palabrita department, para ser más específico en la pregunta. Eso pasa no regularmente en la WH, ya que después, automáticamente, de un WH question, va el auxiliary verb. Y ese auxiliary verb va dependiendo, Luis, de el tipo de persona que usted está hablando. Si usted está hablando de tercera persona, va a poner el does, ¿verdad? Pero si está hablando de otra persona, you, they, we, ahí va a poner do. Y luego el complemento, ¿ok? Entonces acá solamente es el juego de palabras, primero WH, auxiliary verb, perdón, después no va el complemento, este es el verbo, ¿sí? Uh-huh. Y este tipo de verbo, Luis, es verbo auxiliar. ¿Por qué le decimos auxiliar? Porque le ayuda a este verbo, que es el principal,
a darle significado. ¿Por qué significado? O ayuda al sujeto también, porque acá estamos determinando la tercera persona también. Sí, entonces este le ayuda a este verbo principal. Entonces, este verbo principal va a ir en base forma. Acá no se va a conjugar ya. Pero cuando usted responda, sí se va a conjugar. Por eso Marta manages, ya le agrega la S, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es, eso, como le digo, es cuestión, Luis, de anotar nosotros la fórmula. Sabemos que va a ir WH más auxiliary verb, pone usted, auxiliary verb, más sujeto, más verbo o main verb. Puede poner main verb, ¿verdad? El principal, el verbo principal, más complemento, más el question mark, el signo de interrogación. Algunos no tienen complemento, como esta no tiene complemento, ¿verdad? Pero algunas pueden que lleven. Entonces, si usted tiene en mente esa fórmula, no le va a fallar nunca. Eso es como una parte, ¿verdad? De cuál es la estructura. Ahora bien, Luis, ¿cómo usted va a sacar una WH? Va a depender bastante de dónde usted la quiere sacar. No sé si, creo que sí estábamos discutiendo de una oración en específica que dijimos. De uh-huh. esta oración le podemos sacar bastante WH questions, dijimos, sí. Uh-huh. ¿Sí? Y lo voy a poner como en español. Luis. Si yo le digo a usted, Luis, ¿verdad? Luis, déjeme ver. Le voy a poner una como en, Luis baila salsa. Luis baila salsa todas las noches en, oh my God, ¿dónde? En su casa, vaya. Luis baila salsa todas las noches en su casa. ¿Qué tipo de preguntas usted me haría para esa oración en español? Dígamelas en español. ¿Dónde baila Luis? ¿Dónde baila Luis? En su casa. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace Luis en su casa? Exacto, imagínese qué es lo que hace Luis en su casa. Hicimos una con what y una con... Where. Where, ¿verdad? Uh-huh. Sígame haciendo más preguntas, llevamos dos, ya se va a fijar, llevamos dos. ¿Qué más? Trate de sacarle todas las preguntas que usted quiera. ¿Cuánto baila Luis en su casa? ¿Cuándo? Exacto, ¿cuándo? ¿Todas las noches? Exacto, ¿when? O en ese caso, disculpe Luis, en inglés sería how often, porque decimos todas las noches, ¿verdad? ¿Qué tan frecuentemente? How uh-huh. often does Luis dance in her home, right? In her house. ¿Qué otra más le haría? Con... Llevamos tres, ¿verdad? O cuatro. Tres llevamos. Con how much, ¿cuánto tiempo baila? Ajá, ahí sí sería how much si yo le digo Luis baila en su casa todos los días 15 minutos. Si le hubiera agregado 15 minutos, ahí se va fijando usted, Luis, las que le limitan y las que no. Si yo le hubiera puesto 15 minutos, entonces usted pudiera decir how much time. Pero como no puse 15 minutos, no se puede preguntar, ¿se fija? También, Luis, le puedo preguntar ¿qué baila? Yo bailo salsa. Okay, what rhythm, qué ritmo baila, ¿sí? Y también le puedo preguntar dónde lo baila, en su casa, ¿verdad? ¿Quién baila todas las noches en la casa? Luis, ¿cuántas Luis. Preguntas fueron? 5, 6. Ajá, entonces, como le digo, depende del contexto, Luis, así le va a ir limitando a usted. Si yo no le doy mucha información, no me va a preguntar mucha información, ¿sí? Y así es en el inglés. Así, por eso es de que acá Marta manages the sales department. Y como nos dieron el verbo en manage, nosotros preguntamos, what department does Marta manage? También puedo decir, who manage the sales department? ¿Ok? ¿O qué hace Marta? What does Marta do in the sales department? ¿Se imagina?
What sí. does Marta do in the sales department? Marta manages the sales department. Entonces, como le digo, así se hacen también en inglés, solamente que lo ponemos en contexto en inglés. ¿Sí? No sé si habrá sentido un poquito más, Luis. Sí, ¿qué? Teacher, un poquito más. Ok. Entonces, Luis, no sé si tiene alguna otra pregunta. Perdón que me pasé unos dos minutos más. Pues... O algo más que le pueda ayudar, con mucho gusto. Luis, ¿necesita más ejemplos? Con gusto. También la parte del past participle, dicho. Ah, past participle, el de passive voice. Ajá. Va, déjeme ver, passive voice, creo que estaba por acá. ¿Fue un ejemplo, un ejercicio en particular o la estructura? Más la estructura. Ah, perfecto, muy bien. ¿Cuándo se utiliza? Perfecto, ahorita lo vamos a buscar. Por acá lo tenía. Creo que fue este. How to use... No, ahorita se lo comparto. Ok, passive voice. Let me see... Passive voice. Let me close those. Okay. Ahorita le comparto. Acá está. The passive voice. Uy, no sé ni. Ah, no, ya me acordé que hice. Passive voice. Vaya, acá está, mire. El verbo es passive voice, la forma del passive voice se enfoca más, Luis, cuando nosotros nos enfocamos más en la acción. No nos importa mucho quién lo hizo, ¿sí? Como en español nosotros decimos, ya se hizo el pastel. Ya se hizo el pastel, decimos. O decimos, la tarea ya está hecha. ¿Sí? Uh-huh. O decimos, el examen fue contestado por muchos alumnos. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, ese tipo de oraciones se llama la voz pasiva. Cuando realmente nosotros nos enfocamos más en lo que es la acción antes de decir quién lo hizo. Sí, en vez de decir, ok, el examen fue, el pastel ya está hecho. En vez de decir, María hizo el pastel, nosotros queremos dar a entender que el pastel ya está hecho. No le queremos decir quién lo hizo, solamente quiero decir que el pastel ya está hecho. La clase ya se terminó, ¿sí? Entonces ahí lo que estamos enfocando es la acción y para eso se utiliza, para enfocar más la acción. Y más que todo, cuando el passive voice, fíjese Luis, que existe en muchos tiempos. Lo podemos utilizar en pasado, en presente, en futuro, en muchos. Pero lo vimos nada más en presente. Y en presente se utiliza para nosotros poder hablar de hábitos, de cosas que a usted le gusta hacer, hobbies en your free time, de eventos diarios o cosas que ya, eventos que ya están programados. ¿Sí? Para eso se utiliza. Y la estructura básicamente, Luis, es el verb to be. ¿Okay? Si usted lo maneja verb to be, lo vamos a ocupar acá. Lo vamos a ocupar, pero usted no se va a referir como el sujeto I, you, we, they. No, el verb to be solamente usted se va a enfocar en am, are, and is. Solo en el puro verbo. ¿Por qué? Porque eso se lo va a agregar a lo que se hizo. Sí, más el past participle. Y no sé si ha visto la lista que yo mandé, pero en esa lista la tercera columna es el verbo participio. El past simple es el que estamos viendo ahorita. ¿Se acuerda de los irregular, regular? Vaya, sí. La tercera línea exactamente es el past participle. Y ese, por el momento, Luis, usted este tema no lo va a manejar al 100. Nadie lo va a manejar al 100 en el curso.
porque es un 30% del 100%, porque le digo, hay muchos tipos de past participle, perdón, passive voice. Hay muchos en diferentes tiempos. Y el único que vimos fue el simple present. Entonces, ahorita usted lo va a entender un 30%. Y por eso les dije yo, cuando usted necesite hacer una oración con passive voice, váyase a la tabla. Y por eso se las mandé. ¿Por qué? Porque si yo me meto, Luis, en explicarle para qué sirven el past participle y así se hacen, ustedes se me van a confundir más. Entonces, por eso dije, no. Les digo, cada vez que lo quieran ocupar, búsquenlo ahí, porque lo voy a confundir un montón. Después, en los otros cursos, usted lo va a ir perfeccionando y viéndolo más, porque no lo quiero confundir. Entonces, cada vez que usted quiera ocupar el past participle, lo busca así, o en internet pone, ¿cuál es el past participle de make? Y ahí lo aparece el make. Entonces, lo utiliza con el verbo to be, más el past participle, y así se hace la oración. Ejemplo, como le digo, the cake is baked. Es el ejemplo que yo le di ahorita en español. The cake is baked. ¿Ok? Ahí no le puse cake, pero sería the cake is baked. El pastel está horneado. ¿Sí? Uh-huh. The cake is baked. ¿All right? Entonces, eso está en past participle y esto es el verbo to be. Y así se va a ir haciendo. Siempre nos vamos a ir enfocando en la acción en vez de quién lo hizo. ¿Sí? Yes. No sé si está un poquito más claro. Yo sé que es bien confuso. Es un tema difícil, Luis. Hasta yo se lo digo, es un tema difícil, complicado, que se va a entender con más práctica. Pero al menos entenderle lo básico que le he dado, eso es mi propósito, ¿verdad? Yes, teacher. Sí, ya entendí un poquito más. Bueno, Luis, si desea más práctica, yo con mucho gusto le puedo ayudar con eso. Cuando tenga una pregunta, siempre mándeme un mensaje en privado, yo con gusto le ayudo, Luis. Y estamos a la orden, ¿ok? Un gusto conocerlo y le deseo que tenga una excelente noche. Thank you, teacher. You're welcome. Good night, Luis. Bye-bye. Take care.